Muy buenas amigos de Retro Streamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura. Seguimos en Grim Fandango. Recordad que ahora nuestro objetivo es colarnos en un barco y para eso necesitábamos tres cosas. El carnet del sindicato de marineros, que ya lo tenemos. Dejar Cao, digamos, al marinero naranja para ocupar su puesto, que también lo hicimos en el capítulo pasado. Así que solo nos queda una cosa, buscarle herramientas para que Glotis pueda trabajar a bordo del barco. Así que vamos a ello. Vamos a bajar. ¡Baja para abajo! Y vamos a ver dónde demonios encontramos las herramientas. Joder, va un poco rápido el ascensor este. Bien. Vamos a hablar con estos tipejos, que todavía no hemos charlado con ellos. A ver qué nos cuentan. Hace frío, ¿verdad, Terry? Siempre hace frío cuando no tienes trabajo, Manny. Sa, hace frío. ¿Por qué no estáis trabajando? ¿Por qué no estáis trabajando arriba? No tienes ni idea de cómo son las cosas por aquí en los muelles, ¿lo sabes, Manny? Si quieres no, no conseguir sé. Los trabajos, tienes que pagar las cuotas extra del sindicato. Oh, menuda mafia. Son baratas. Nosotros no pagamos y por eso nos dan los peores trabajos. Entiendo, 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 entiendo. Si el sindicato es corrupto, ¿por qué no te quejas? ¡Muy buena, Manny! ¿Has oído? Él cree que deberíamos presentar una caja. Estáis siendo explotadas, las claro, las abejas. Estáis siendo explotadas. Deberíais hacer algo. No sé por qué hay abejas gigantes. Ahora que lo pregunto, pero bueno. No sabemos hacer nada excepto aguantar los golpes. Sois un montón de quejicas. Bueno, voy a dejar de darle la chapa y bueno, no me voy. No puedo soportar tanta injusticia. Me voy. Aquí abajo las cosas no son como deberían ser, Manny. Es como si las abejas obreras hiciéramos todo el trabajo, pero no podemos influir en... Como si la forma en que son producidas las cosas debiera ser controlada por... Quiero decir, deberíamos... Déjate, estás liado. Solo soy una abeja tonta, hambrienta y sin trabajo. Ok, pues voy a irme yendo de aquí. Así haciendo un poco el Moonwalker, porque todavía, después de 7 capítulos, no me he hecho con el control. Ahora, tira para allá, Manny. Vamos a echar otro vistacito, por aquí. Al ataúd azul. El bar este de aquí. Que entramos el capítulo pasado, pero no hicimos gran cosa, la verdad. Cogimos simplemente el ingrediente este para dejar Cao a... al marinero naranja, pero ya está, no charlamos con absolutamente nadie. Vamos a ver qué nos cuentan estos chavales. ¿Me dejáis este libro? ¿Para qué? ¿Para conocer nuestros planes e ir a contárselo todo a tu amiguito, el jefe Bogen? Solo busco algo para leer en el retrete, ¿vale? Ni hablar, colega. Vamos a ver qué tengo por aquí. No, eso ya lo he usado, esto también lo he usado. Esto me haría falta luego. ¿Y esto qué es? Oye, ¿os he contado alguna vez que me recordáis a mi amigo Salvador Limones? Salvador Limones es un cuento que el cierto, hombre cierto. Cuenta a las masas para que se duerman. Para se duerma. Idiota. Salvador Limones es totalmente real y un gran, gran... Siempre, si yo lo conozco. Y además tiene una letra horrible. ¿Qué es esto? Yo, Salvador Limones, te saludo. ¿Manuel Calavera? Jeje. ¿Un gran aliado de esta noble revolución? ¡Hola, chico! ¿Conoces a Salvador Limones? ¡Claro! ¿Cómo es? ¿Por qué no nos has dicho que eras un guerrero de la libertad, Manuel? El acento cubano me parece lo mejor. La misión secreta o pondría en peligro todo el plan. ¡Guau! Wow, ¡qué fuerte! Tengo que pirarme, así que... ¡Viva la revolución! Cógele el libro. Chicos, ¿os importa si me llevo este libro? Tú mismo, colega. A ver si me lo dejáis, cabrones. Vale, vamos a echar un vistazo a qué es el libro este. Observar el libro. ¿Dónde está el libro? Aquí. El inventario es un poco loco también. Organización y sublevación obrera fácil. Capítulo 1. Los obreros controlarán los medios de producción. Mejor no enseñarle esto a Glotis. No, pero me parece que igual a las abejas les puede interesar esta información, ¿no? Están un poco como explotadas. Vamos a darle el libro de la revolución. Venga, ahí va. Ahí lo lleváis. Joder, maldito control. Vale, métete por aquí, Manny.
Poco a poco. Cuidado con el cable. ¡Hala! Y dáselo. Parece bastante aburrido. Lo guardaré para esta noche, para cuando intente dormir. Perfecto, pero dáselo. Creo que estas son las palabras que andabas buscando. Los trabajadores controlarán los medios de producción. Los trabajadores controlarán los medios de producción. Sí, eso es. Eso es lo que he estado intentando decir. Ya, ya. ¿Quién impedirá que los peces gordos de la industria construyan estos barcos con el polen de la explotada clase trabajadora? Así que debemos luchar. ¡Vamos! ¿Una abeja gitanoga? Oh, encima un francés. Digo que dejéis vuestras herramientas y que demostréis... Sí, sí, dejad las herramientas ahí. ¿Sabes? Las abejas son de dos colores. Amarillo y negro, pero tú eres un rojillo, amigo. Oye, ¿qué estás haciendo? Tenemos derecho a reunirnos pacíficamente. Bien. Vas a necesitar un buen ensamblaje después de que te desmonte. Te van a dar por todos lados al francés. Y tráeme un abogado, llama a mi abogado. Vale, busca un abogado. Será difícil traerlo de vuelta aquí después de hacerle brotar. Sí, ya está bien, pues esta vez no. Claro que no. Conozco un abogado que le debe un favor. Sa, pues vamos a buscar al abogado. Joder, Manny, solo haces que liarla, ¿eh? Vamos a ir a donde los gatetes. Me parece que era por aquí. Sí. Y vamos a ir al restaurante donde... Imagino que todavía estará Glotis poniéndose como un cerdo. Para arriba. Creo que era por aquí. No, por aquí no era. Era por aquí. Por favor, no pierdan de vista a los niños. ¡Ah! ¡Entra, Manny! ¡Maldita sea! No, pero aquí no era la zona VIP. No me acuerdo ya. No. Pues será por... Se ha abierto sola. Ah, sí, era... Ah, efectivamente, está Glovis poniéndose... Vamos, de domingo se está poniendo... A ver si encontramos al abogado. Que, bueno, tiene pinta de ser este de allá. ¡Hola! Nick Virago. Ahí estamos. ¿Qué haces trabajando en el salón de la élite? Yo pensaba que el abogado privado de Maximino tendría su propia oficina. Y la tengo, pero no sirven de vidas. Tienes un poco de pintalabios, don Juan. ¿De qué labios? Si no tenéis labios ninguno. Me he librado de eso y puedo hacer lo mismo contigo, calavera. ¿Se te ha caído algo? Así que mantendría... Glotis gritando de fondo. Maravilloso. Bueno, al lío. Necesito un abogado. Sale a la cosa. ¿Te has metido en algún lío, calavera? Bueno, no yo exactamente, pero un amigo... Así que necesitarás un abogado o un excelente abogado. Un excelente abogado. Un abogado excelente. Un abogado excelente o el mejor abogado excelente. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor es bastante para mí. ¿Y quién dirías que iba a ser, calavera? Pues tú, idiota, el único que hay por aquí. Tierra de los muertos. Tú, Nick. Correcto. Y por eso Maximino me tiene en exclusiva. Venga. Lo siento, yo no hago trabajo raro. ¿Pero qué te cuesta? Si es un rato. De verdad necesito un abogado. ¿De verdad que necesito un abogado? Pues mi tarjeta de baile está llena. ¿Qué vas a hacer? Bueno, podría hablarle de Max. A Max de ti y de Olivia. Podría hablarle a Max de ti y de Olivia. Esa afirmación podría enfadar mucho a un hombre como Max. En especial si el mensajero no tuviera pruebas. Max y yo somos amigos. Él me creerá. La gente cree lo que ellos quieren creer, calavera. Y yo quiero creer que tú eres inteligente y que no vas propagando peligroso. ¡No me cabrees! Tengo que hablar con Max un momento. Hola, tira. Espero que te haya sido
porque estoy harto de verte. Genial, hemos cabreado al abogado. Vaya, y se ha dejado la petaquita aquí de los cigarritos. Tío, esto me traerá problemas. ¡Para mí! ¡Guárdelo! Hay algo dentro que hace ruido. Cógelo. Debe estar en un compartimento secreto, pero no veo ninguna cerradura. Bueno, un momento, guárdatelo y ya, ya vemos. Vale. Por suerte, conozco a alguien que puede abrir... ¿Esto por dónde se sale de aquí? ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Oh! Para darse la vuelta, joder. Lo dicho, conozco a alguien que tal vez pueda ayudarnos a abrir el compartimento ese, supongo. ¡Corras al aire! ¡Vámonos! Sube al ascensor. Bueno, o baja, no sé si está abajo o arriba. Vamos a ir para aquí. Me parece que era por aquí. ¡No! ¡Joder! ¡Por las escaleras, Manny! ¡Por la escalera! ¡Hola! Vale, vamos a usar la petaquita. Supongo que ya no estará cabreada conmigo por lo de la otra vez. Ah, esta es. Dale. ¿Qué es eso? Bueno, no lo sé. No lo sé, lo encontré debajo de tu escritorio. No era de nadie. ¿Sí, sí? Oh, Dios mío, dame eso. ¡Es una bomba! ¿Qué? Oh, Dios. Absurdo acto de terrorismo detectado por la oficial de seguridad. Se te ha visto muy espabilada, sí. Quedó totalmente destrozado por nuestros detonadores, así que no puedo decir qué tipo de bomba era. Ninguna. Pero aquí hay algo. Me lo quedo. Una llave. Mejor que se la enseñe al jefe Bogen. Sí, puedes analizarla con tu detector de metales. Sí, ese que te quité. Sí, sí. Puedo hacerlo. Vale, vamos a ver dónde usamos esta llave. Bueno, que la lleve en la mano. Y salimos ya del gatódromo este. O como demonios se llame. Sal de ahí, Manny, sal de ahí. Por aquí. Vale, a ver qué más había por aquí. Porque hay un sitio todavía. Mira que es grande esto, pero hay un sitio donde no hemos ido todavía. Pero no sé si se puede llegar por aquí o por dónde se llega. No, por aquí no es. De otra vuelta, Manny. Por aquí no es. Hay un faro a lo lejos y hay un camino para ir. Que yo alguna vez he ido sin querer, fíjate. Y ahora me interesaría ir, desde luego. Y no sé si tengo que usar el ascensor para llegar. Me parece que no, que por las abejas puedo llegar. Sí, mira, ahí está el faro, a lo lejos. Vale, esquiva el cable, Manny. Dios, tiene serios problemas psicomotrices. Tum, 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 tum. Vale, pues ya he abierto la puerta. Vamos para adentro. ¿Lola? Cuidado, Manny. Puede que no quieras verme así. ¿Lola? ¿Nick te ha hecho esto? Sí, él deseaba esa fotografía. Hola, 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 hola. Esquirol no la encontrará. Le atraparé, Lola. Le mostraré a Max la fotografía y acabaré con ese maldito Nick. El abogado, ¿eh? Dime, ¿dónde está? Oh, Manny, la culpa la tengo yo. Siempre enamorándome de los malos. ¿Sabías que hace tiempo sentía algo por ti? Pero estabas tan colgado por Merche que pensé que no tenía oportunidad. Lola, ¿dónde está la fotografía? ¡Vamos! Habría tenido oportunidad. No importa. Avisa a Olivia por mí y dile que mejore su gusto por los hombres o acabará así. Dile que busque un buen chico, Manny, como tú. Pues nada, ha palmao. Bueno, ha florecido. Lola. Para el caso... ¡Lola! Pero no sé si se verá ya muerte después de la muerte. Bueno, nos ha dejado algo aquí. Vamos a cogerlo. Lola. ¿Qué es? Hay una ilustración de una lengua que dice, vale. Número 22, lengua. Vale. Número 22, lengua. Ok, la llevo en la mano. Bueno, vamos a irnos a otra vez para nuestro restaurante, nuestro café. Que está cogiendo el ascensor, desde luego.
Manny, ánimo. Que sube a la velocidad de la luz este maldito ascensor. De acuerdo. Y nuestro café está por aquí arriba. Justo. Calavera café. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Oh! ¡Ah! No me ha salido el derrape ahí. Ahí estamos. Entra. Y vamos a hablar con Lola. Ay. Buenas noches, Lupe. Lupe, perdón. Tengo una nota de Lola para ti. Lola. Ajá. Sí, espera, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Aquí! No, espera. ¡Maldición! Tengo un sistema completamente nuevo para leer mensajes. Ya se ve, se ve muy ordenado. ¡Aquí! No, espera. ¡Oh! ¡Silencio! ¡Aquí está! Espera un segundo, está vacío. ¡Ah! ¡Lupe! Parecía una llave. ¿Una llave? Sí, pero vino alguien aquí y robó la llave mientras estaba ordenando los abrigos. ¡Joder! ¿Quién haría eso? ¡Han estropeado todo mi sistema! ¡Joder! Bueno, en fin, da igual. Vamos a... aquí estamos. Lengua número 22. Vamos a dárselo a Lupe. Lupe, sube, levanta. Oye, esta es una tarjeta de mi nuevo sistema de registro. Ya. Tú sí que te preocupas. ¿Puedes darme mi abrigo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Esto es tan emocionante! ¿Quieres callarte ya? Vale. ¡Y dame el abrigo! ¡22! ¡Lengua! ¡Aquí está! ¡Caramba! ¿Qué pasa? ¡Venga, dilo! Lupe, ¿qué te pasa? ¡Esto no puede ser tuyo! Eso es, gracias. ¿Qué estás haciendo con una chaquetita de niña? Supongo que no habrá una cámara ahí detrás, ¿verdad? No. Debe haberla escondido en otro sitio. Ya te lo contaré mañana. Sí, bueno, tengo la chaqueta. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay un trocito de papel en uno de los bolsillos. ¿Y qué pone? Pero léelo, Manny. Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Pues no lo tengo muy claro. Vamos a dar unas cuantas vueltas y a ver si vemos de quién es. Bueno, quería recordar que el único sitio relacionado con un ancla que me viene así a la cabeza es el tipo este de los tatuajes. Que tenía, me parece, que un ancla tatuada en el brazo. Vamos a ver. Total, está aquí al lado. No perdemos nada. Venga, Manny, sube. Sube. Tiene como la entrada más difícil de la historia de las tiendas. Venga, Manny, os he visto más rápidos. Sé que estás viejo y eso, pero... Escucha, tienes que aprender a cuidar de ti mismo. No, tampoco. No. No, esta ya había la usado. La chaqueta te la puedes quedar. Esto. ¿Te suena? Espera un segundo. ¿Significa esto algo para ti? ¿Quieres decir, aparte de la canción, el poema, el bar y la estatua con ese nombre? ¡Claro! Es uno de mis diseños más famosos. Te lo enseño. Enseña. Veamos. Número 30. 36 aquí. Oye, ¿qué es esto? ¿El qué? No te cuelgues. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí. Oh, sí. Lola estuvo aquí. Es muy dulce. Como una hija para mí. Dile hola de parte de papá Toto. Qué raro ha sonado eso. Oh. Bien. Sí, mejor me largo de aquí, ¿eh? Venga. Vamos a ver qué demonios me ha dado a todo esto. Esto es. ¿Qué es? Es como esos feroces gatos de Escayola. Oh, entiendo, es una carrera de gatos, de estos. Vale, pues... ¡No subas, Manny! ¡Estás idiota, no subas!
Baja, baja de ahí. Ay. Por supuesto. Bien, vamos para arriba. Y vamos a irnos a lo de las carreras de gatos. Que mira, justito está aquí al lado. Nos viene genial. Vamos a ir para acá. Y a ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo una cosa que no he usado, que es una máquina para imprimir, que es esta de aquí, me parece. Vale, es una... No, 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 ¿qué haces? Es una máquina de imprimir apuestas. Vamos a hacer una apuesta de... Vamos a ver, esto es martes. Sí. Lo que no sé es qué es el número de la derecha. A ver hasta dónde llega. Vale. Supongo que esto será, iba a decir, es el día del mes, pero no, porque tienen 32 días. Serán las semanas. Vale. Segunda semana. Carrera. Estas son las carreras. Carrera 6. Bueno, aquí se supone que hay que hacer un montón de combinaciones, pero vamos, ya os digo yo que es... aquí probando hasta que aciertas, pero es el segunda semana, martes, carrera 6. Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. Sí, de puta madre, pero ¿quieres imprimir? Ah, con ahí esta estamos. Impresora de billetes haré una casa de la moneda. Imprime, imprime, majo. Vale, ya tengo mi ticket de la apuesta. Y vamos a ver, ¿puedo bajar aquí? ¿Ya puedes mani bajar o qué? ¿Te sigue dando asco? Vale, vamos a irnos arriba. Parece que había unas taquillas. Aquí, vamos a ver si podemos usar la apuesta. ¿Hay alguien ahí? Hola. Ya te dije que hoy no tenemos gorras de gatitos. Correcto. ¿Qué? Espera hasta el martes. ¿Qué dices? ¿Gorra de gatitos? No quiero una gorra de ¿qué gatito. Dices? Por mí, bien. Ah, entonces. La tengo en la mano. Es un conflicto de intereses para mí. Entonces, ¿por qué me has llamado? Para recoger mis ganancias. Toma. Ah, otro original de Chowchilla Charlie. Sí. Dame una razón para no echarte de aquí. Porque le diría a Max que te despidiera. Este tío es tonto. Vale, estoy un poco idiota y es que estaba yendo a la ventana incorrecta, por lo visto. Voy a volver a imprimir el resguardo. Voy a guardar esta pequeña mina de oro para mí. Correcto. Voy a guardar esta pequeña mina de oro para mí. ¿Lo debes imprimir? Vale, es la segunda semana, martes y la carrera número 6. Lo del número 6 se puede saber con la foto que hemos encontrado antes, y la segunda semana se puede averiguar la placa de la estatua del gato, y el martes, bueno, hay que ir probando simplemente, pero os digo yo que es el martes. Entonces voy a ir aquí, es un resguardo de una apuesta a ver si para... es todo bien. Martes, semana 2, carrera 6. Perfecto, vamos a darle esto. Hola. Hola, el resguardo de la apuesta. Ahí lo tienes. Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Claro. Bien, espera un momento. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador. Gracias, tío. El gusto es mío. De acuerdo, sí, para adelante. Repasemos el inventario. ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¿Qué tenemos aquí? Una foto de nuestro amigo Nick. Una foto de Nick y Olivia besándose. Vamos a enseñársela
Bueno, básicamente hacer chantaje a Nick. Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Doug? ¿Qué dices? ¿Doug? ¿Que no te hace caso? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. Ah, que es el mismo tío. Es igual. Vamos a hablar con el abogado. ¡Corre! Que estará... Ahí estamos. Vale, vamos a enseñarle la foto y hacerle un poco de chantaje, vamos. No, 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 no. Esta es. Mira qué tengo aquí. Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos. Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan cuello con cuello. ¿Qué quieres? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba. Tienes que echarnos una mano. ¡Hala! Creo que nuestro negocio ya está montado. Casi. ¡Bien, derechazo! ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue solamente por ser tú. No tengo tiempo para llevarte hasta Lola, pero seguro que alguien lo hará. De todos modos, no tienes tiempo para salvarla. Pero no te sientas tan mal por ello, Manny. He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte. ¡Hijo puta, dale otro! Cabrón. ¿Y dónde demonios he ido a parar? ¿Esto qué es? Bueno, vaya, sé dónde estoy. Vamos a ver si ahora las abejas ya han dejado caer las herramientas, que es lo importante, vamos. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Estaba bien. ¡Ah, no, no! Vale, sí. Tienes que bajar, correcto. Te digo yo, mi sentido de la orientación no es todo lo bueno que me gustaría que fuera. De acuerdo. A ver. Aquí están las herramientas, ¿no? Esas herramientas son bastante grandes. ¡No trabajaremos! Le diré a Glotis que pase a recogerlas cuando salgamos de la ciudad. Vale, perfecto. Pues... No creo que nadie vaya a utilizarlas durante algún tiempo. Eso está bien. Vamos a... Entonces... A ver si Glotis recoge ya, que sigue en el gatódromo emborrachándose como un animal. Es por aquí. A ver si lo convencemos para que se venga ya al barco, que... Recordemos, zarpa al amanecer. Sí que esta ha sido una noche bastante larga, de hecho. Aquí. Entra en el ascensor, Manny. ¡Ah! Se ha rayado el juego. Gira, 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 gira. Para adelante. ¡Ya está casi! Ya, ya está casi, ya. Venga, vamos a subir a por él. ¡Adiós mío! Imagino que se subirá. Por aquí habrá unas escaleras. Señores, tienen 15 minutos para realizar sus apuestas. ¿No? ¿Dónde demonios se sube? ¡Venga! ¡Ah! No, parece que no. No puedo subir. Desde luego. Habrá que ver cómo demonios hacemos para que. La única solución es que cierren el sitio ya. Yo solo quiero dar vueltas. Vaya, no había entrado aquí todavía. Hola, Maximino. Hola. Pero si es Manny Calavera. Sí. Ven a ver cómo juegan los peces gordos, ¿eh? Que yo sepa, ellos juegan con gatitos. Gatitos, mesas de ruleta, ¿qué diferencia hay? Ambos se pasan todo el día por ahí. Son más fiables cuando están fijos, ¿o no? Sí. Tienes que pagar a Glotis. Chapa ya esto. Chapa esto ya. Siempre que tenga crédito no tendrá ningún problema. ¿Crédito? ¿Y cómo consiguió crédito Glotis? Es propietario de parte de tu club, ¿no? ¡Buah, la liada! Actualmente. Utilizó el garito como garantía, así que mientras sigas en el negocio, seguirá en el negocio. Joder, pues qué bien, ¿no? Entonces no puedes chapar.
Bien, te dejaré volver a mirar atentamente por la ventana. Nunca me canso de mis gatos. Nunca te cansas de tus gatos, ya veo ya. Ay, la suerte. Faites-vous, s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames, messieurs, rien ne va plus. Le jeu son fait. Señoras y señores, no va más. No va más, por favor. ¡14! El 14 es el ganador. Le número 14, le gagnant. Le 14. ¿Por qué hay tantos franceses? Decir dos, ¿verdad? Oh no, monsieur. El 14 es el ganador. Creo que te has equivocado. Lo siento, señor, pero el 14 es el número ganador. Tendrá más suerte otra vez. Ese calavera se está haciendo demasiado grande para sus pantalones. No me quería iba a sospechar que tendría ahí un imancito en el escritorio. Pero alguien debe enseñarle a Manuel lo que es la ley. ¡Eh, aquí! Abrid los furgones celulares y llenadlos. Y quiero que alguien encuentre a calavera. Quiero interrogarle personalmente. Se lo han metido en un lío. ¿Clausurado? ¿Y cuánto tiempo va a estar cerrado? Ah, sí, mejor que cortes el crédito del pez gordo. Bueno, por lo menos hayan chapado sobre su gran trasero y tráeme a calavera para que podamos salir de su deuda. El casino, ya está. ¡Vamos! ¡Déjame entrar otra vez! Y tenemos a Glotis un poco borracho, pero bueno. Y por supuesto las herramientas. ¿Significa eso? ¿Voy increíblemente pedo? Oh, sí, básicamente. No quiero seguir siendo un pianista. ¡Soy un mecánico! Lo sé, sí. Eso te he conseguido otro trabajo. Ven, recoge tus herramientas. Aunque creo yo que un trabajo de pianista es como más descansado que el de mecánico, ¿no? ¿Puedo hacer lo que quiera con el botón? ¿Retocarlo? Claro, pero bastante tendrás con mantenerlo a flote. Ajá. Gracias por el trabajo y por no hacer muchas preguntas. Caramba, después de lo que le pasó a Naranja, entiendo que te quieras ir de la ciudad. Sí, sí, una desgracia de Naranja. Volver a sacarte otra vez del agua, amigo. La próxima vez me quedaré abajo, prometido. Y por fin estamos en el barco. Pues hemos acabado el segundo año de Grim Fandango. Ahora estamos en el año 3. Joder, sí que ha tuneado el barco, Glotis. Cómo mola. Arr, marinero de agua dulce. Capitán, capitán Calavera. Por supuesto, tengo que ser el capitán. Puerto Zapato, marinero. Por fin hemos llegado. Bonito puerto, ¿verdad? Sí, señor. Hay unos oficiales de aduanas ahí abajo. Quieren registrar el barco. Bueno. Bien, bien. No tenemos nada que ocultar. No hay esqueletos en los armarios. Sí, señor. Espero. Chicos, asegurad la popa. Como una roca esta vez. Manuel. O copón. Salvador. Susto. Espero que este mensaje te llegue a tiempo. La revolución. Nuestro hombre de zapato dice que la Colomar jamás llegó a puerto. Parece que se tiró por la borda en la Perla. ¿Qué? No sé si lo creerás, pero no vayas a Puerto Zapato. Es una trampa. Los asesinos abordarán tu barco como agentes de aduanas. Cuidado. Wow. Y viva la revolución. Estamos un poco en la mierda. Pero bueno, eso ya nos ocuparemos en el próximo capítulo de Grim Fandango, como sabéis, el miércoles que viene. Empezaríamos el año 3, que año 3 de 4, ya estamos en la mitad del juego. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, pues nos podéis dejar un like y no olvidéis suscribiros al canal para mucho más. Recordad que tenemos cuenta en Twitter, @RetroStreamX, y cuenta en Facebook, RetroStreamX, donde vamos poniendo no solo los vídeos diarios, sino también compartimos cositas y noticias sobre videojuegos. Así que amigos, nos vemos la semana que viene. Chao. We'll be right back.